Parece que tus radares no te alertan. No entiendo qué tratas de decirme. ¿No te das cuenta de lo que ese hombre quería hacer? ¿Por el asunto de Zeynep? Eso es un detalle, Ozan. Ve el panorama completo. Qué mal Zoider está buscando vengarse. Está metiéndose con nuestra familia. Quiere separarnos, es lo que quiere. ¿Y por eso busca a tu cuñado, no es así? No eres mi cuñado solamente. Eres mi amigo. Mi amigo de la infancia. Eres como mi hermano y además para Nihan, eres la persona más valiosa. Él quiere acercarse a ti, volverse tu amigo y así acercarse más a ella. ¿Qué tiene que ver Nihan? Emir Kozkoglu ve y sabe todo. Nihan sabe lo que yo sé. A él lo único que le interesa es volver a enamorar a Nihan. De esa manera ella me dejaría y yo estaría arruinado, como él quiere. Pero no lo estarás. Tú estarías arruinado primero, Ozan. Yo soy quien te separa de la prisión. No permitiré que nadie te ponga tras las rejas. Pero Nihan podría perder su sentido común. Si vuelve a enamorarse de él, no va a pensar en su hermano. Nihan no haría eso. Pero ¿y Kemal? ¿Estarías tan seguro de él como de mí? Cuando Kemal logre su objetivo, sabrá de nuestro pequeño secreto. ¿Crees que se callará como yo? Lo primero que hará será denunciarte. Entonces ni yo seré capaz de salvarte. Eso va a pasar. Y si aún no me crees, entonces prepárate para ir a prisión, cuñado. ¿Qué dices, Emir? Te digo la verdad. Te lo advierto como amigo. Piénsalo un poco. ¿Y qué pasa con Zeynep? ¿Necesito alejarme de ella? Ella es diferente. Es la hermana de Kemal. Solo asegúrate de proteger a tu propia hermana de él. ¿Nos vamos juntos después de desayunar? Desde luego, papá. Así te mostraré nuestro proyecto en la costa. Si alguien me pregunta, diría que me gustaría ir. ¿Sabes que en esta casa nadie pregunta nada ni dice nada? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿No te habías ido? Voy a descansar unos días. Hay cosas sin importancia que me han cansado. Lo bueno es que el trabajo es un juego para ti. Todo irá bien en estos días. ¿Y cuál sería su opinión, señor Onder? Si me desaparezco por algunos días, ¿estará contento? Sin duda, notaríamos tu ausencia. ¿Nos vamos, papá? Por supuesto. Mantén vigilado a Onder. Sí, señor, descuide. Recuerda tu fan.
Mientras no encuentre al traidor, para mí sigue siendo tú. Salís e Inep no me dijeron nada al principio porque estaban renuentes. Les dije que yo hablaría con mi papá. Además, ambos conocen a Salí. Él es un buen muchacho. Sumamente trabajador. Sí, hijo. Eso es cierto. Pero no sé si algo así sea muy apresurado. Lo mismo pensé al principio, mamá. Pero han pasado años. Siendo así, ven esta noche a cenar. Y dile a Salí que venga también. Está bien, papá. Salí es un buen muchacho. Nuestra hija se enamoró del hombre correcto. Para ser honesta contigo, después de todo lo malo por lo que hemos pasado últimamente, esta noticia me alegra demasiado, Joseyin. A mí también me alegra. Ay, pobre de mi hija. Mientras nosotros la acosábamos y castigábamos por culpa de Ozan, sus pensamientos y corazón siempre estuvieron con Salí. Es cierto. Últimamente nos habíamos acostumbrado a escuchar solo malas noticias. ¿Lo dices por la casa, papá? Así es. Hijo, escúchame. Yo no podía decírtelo ni explicártelo. Tenía miedo. No dudo que sepas lo que haces. Ya eres un adulto. Hijo, ya no podemos saber todos tus pensamientos y decisiones. Solo espero que tomes la mejor de ellas. Que así sea. ¿Pueden creer esto? Aún no está lista. Yo no sé qué tanto se arregla. Ay, ya voy, mamá. ¡Zeynep! ¡Hija! ¿Es nuevo? ¡Ah, se te ve muy bien! ¡Déjame verte! Me pregunto qué haríamos si no tuviéramos mercado de pulgas. Estás tan hermosa como un rayo de luna. Ay, mamá, ¿qué cosas dices tan temprano? Tú dinos qué es lo que pasa. Ve con tu padre. Espera, si quieres no lo digas. En la noche hablaremos. Ambos nos lo contarán. Tú y Salí lo harán. Ya has crecido, hija mía. Eso mismo le dije a tu hermano hace un momento. Como padre, es lo único que podemos hacer. Es rezar por ustedes. Dios te cuide. Llamada de Tufán. Hola, señor Tufán.
Sí, sí. La verdad es que vengo de ver el local. Me levanté muy temprano, ¿sabe? Y salí corriendo a verlo. Parecía un niño. A la luz del día, el local se ve perfecto. ¿Qué? ¿Hoy en la tarde? Está bien, eso espero. Muchas gracias, señor Tufán. Ah, y salúdame al señor Emir. Buen día. Oye, papá. ¿Eh? Muchas gracias por estar a mi lado en esto. Tal vez aceptamos cerrar ese capítulo de nuestra historia porque estábamos asustados para reaccionar y buscar la verdad. Pero si hubiéramos analizado la situación, todo sería como si viéramos a través de un cristal transparente. Diga. Así es. Está bien, ya voy. Déjelo con mi asistente. En lo que regresa el señor Emir, yo voy a revisarlos. Pedí los movimientos de la cuenta de Emir. Quiero ver a dónde ha enviado dinero. Pero papá, eso es muy peligroso. No tanto como lo que tú hiciste la otra noche. ¿Tanto amas a Kemal? Yo los amo más. A ti y a tu hermano. Mira lo que esta sospecha nos ha traído. Un poco de esperanza. No te preocupes por mí. Ningún peligro me detendrá hasta que responda todas mis preguntas. ¿Se da? ¿Qué es eso? No sé, lo solicito el señor Onder. Ah. Buenos días, señor Onder. Hola. Señor Gokhan. Le llevó unos documentos al señor Onder. ¿Qué eran? Unos análisis. Supongo que era un reporte de 5 años. ¿Un reporte? ¿Qué clase de reporte? No lo sé. Me pidió un documento con todas las transferencias hechas durante ese periodo. ¿Cuándo fue que se lo pidió? Anoche. Anoche. De acuerdo. Gracias, Gokhan. ¿Qué sabes? El señor Onder pidió el flujo de efectivo de la compañía. ¿Por qué? No lo sé. Le pidió a Gokhan el reporte de 5 años. ¿5 años? ¿Qué quiere que haga ahora? ¿Le quito los reportes? Que los revise. Veremos qué es lo que hará. Está bien, señor. Zeynep, ¿estás preocupada? No. Claro que sí. Dime qué sucede. ¿Es por lo del compromiso? ¿Estás asustada? No, qué mal. Es que fue muy pronto. Todo pasó tan rápido. ¿Qué dices? ¿Qué es Zeynep? ¿No le diste esperanzas este tiempo a Salí? ¿Hay algo que quieras contarme? No. No, qué mal, no es nada. Solo déjame asimilar la noticia y hablaremos, por favor. Zeynep. Nos vemos, qué mal. Mira, hermanita. Si piensas que es muy pronto lo del compromiso con Salí, está bien. Solo dilo. Si es necesario, yo hablaré con mis padres. Y así tendrás tiempo para pensar las cosas. ¿Ah? Escucha, nadie puede forzarte a nada, ¿de acuerdo? ¿No? Será cuando lo quieras tú.
De acuerdo, Kemal, gracias. Ya es muy tarde. De verdad, tengo que irme. Zeynep, quiero preguntarte algo. Pero hazlo rápido, por favor, se me hace tarde. Es sobre Ozan. Ay, ¿otra vez él? Zeynep, por favor, escucha. Su enfermedad... Es real. Al principio no lo sabía, no me dijo nada. No sé por qué no lo hizo, pero... él es algo extraño. Es introvertido. Pero eso no tiene nada que ver con su enfermedad. Así es su carácter. No es nada abierto. No sabía que no tenía licencia para conducir... porque tenía prohibido manejar. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Y qué hay de Nihan? ¿Hay algo de ella que te llamara la atención? ¿Cómo qué? Dímelo tú. Ese día estaba asustada. Ozan murmuraba algo todo el tiempo. Yo no maté a nadie. Ella lo tranquilizaba y le decía que todo estaría bien. Ella estaba muy preocupada, como tú. Está bien. Ya vete, no te entretengo. De acuerdo, nos vemos. Hay algo más. Algo más. Te queda perfecto. ¿Qué es lo que quiere de mí? No quiero nada. Eres la única persona de quien no quiero nada. Pero si tú quieres algo, yo también lo querré. Hay algo prohibido en ti. Eres como una ciudad lejana. Hay obstáculos entre los dos. ¿Qué podría haber entre nosotros? Nada. Justo por eso, me gustaría surcar el cielo contigo. ¿Te gusta? Bien. ¿Qué pasa, Salí? ¿Les dijiste? Sí, te esperan esta noche. Dios mío. Kemal, ¿qué tienes? Te escucho raro. Sí. Necesito los ingresos al hospital de esa noche, Salí. ¿De todos los hospitales? Sí, hospitales, reportes de policía. En eso pensaba y olvidé llamarte, lo siento. ¿Recuerdas a la pulga? ¿A quién? Al muchacho genio del vecindario. ¿Recuerda, el nieto de Hashmet? Sí. Si alguien puede ayudarte, es él. ¿Cómo me ayudará? Espera, voy para allá. Lo llevaré y verás cómo y en qué te ayudará, Kemal. Thank you.
llamada de papá. Dime, papá. Hija, descubrí un traspaso de efectivo una noche antes. Transfirió una suma muy importante de la cuenta empresarial a su cuenta personal. ¿Entonces? No sé qué hizo después. No tengo acceso a su cuenta personal. Pero tal vez el dinero estaba en el sobre que le dio a la chica. Dígame. Vamos a detener el contrato de Tariq. No firmará nada. Disculpe, señor, pero como me lo ordenó la firma, va a iniciar el... Te voy a enseñar cómo matar dos pájaros de un tiro, Tufan. Por cierto, asegúrate de que vean la grabación. ¿Cuál grabación, señor? En donde Ozan quema el bote. Habla con el señor Hamza y ya está enterado. No puedo hacerlo yo porque estoy muy ocupado. Lo siento, tenía unos pendientes. Sí, no hay problema. Ahora, ¿a dónde me ha traído? La pregunta correcta es ¿a dónde me llevará? Te llevaré a Bursa al concierto de Murat Boğazaylar. ¿No quieres? No, no. Es decir, sí, sí quiero ir. Eres muy complicada, Zeynep. Pero eso me gusta. Hijo, no me habías dicho que sería hasta la tarde. ¿Ya te vas? Sí, mamá. Es que no puedo esperar. Ya me voy, me muero de ansias por ver mi nueva barbería. Que Dios te acompañe, hijo. Reza por mí. No tienes que pedirlo. Siempre rezo porque te vaya bien. Ahora reza más. Asli. Ah. Dígame, señor. Que nadie me interrumpa, por favor. Tengo cosas que hacer. ¿Ni la señorita Asu? Especialmente Asu. Entendido. Pulga. Dime algo. ¿No tendremos problemas? Claro que no. Hay que confiar en el experto. No te preocupes, que mal, todo saldrá bien. Señor Kemal. Sí. ¿El 12 de octubre? Así es, Yihit. Vamos, Pulga, enséñanos. Muéstranos lo que sabes hacer. Has ayudado a mucha gente y nosotros confiamos en ti. Mira en lo que te has convertido. Un experto en las computadoras. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Salí. ¿Qué te pasa? ¿De qué? ¿Tú crees que es un trabajo fácil? Vamos, vamos. Necesitas neuronas para este trabajo. Si él no lo logra, no sé quién lo haría. ¿Lograste acceder? Eso es justo a lo que estoy intentando, Kemal. Oye, busca en los hospitales privados. Nunca ingresarían a uno público. Díganme qué quieren y yo buscaré. Bien, bien. Busca todo lo que puedas. ¿Qué haces? ¿Escaneas? Así es, Kemal. ¿Tardarás mucho? No, no mucho. No hay nada. Ningún registro de Ozan Sesin. ¿Y en los registros de la policía? Veamos.
Si quieren, pueden sentarse. Tomará unos minutos. Vamos, muchacho. ¿Es la primera vez que sobrevuelas a Estambul? ¿Nunca has subido a un avión? Señor Emir, es que realmente me sorprendió. No quise decirle nada antes, pero ¿no regresaremos muy tarde? Es que no puedo... Así será, pero con una condición. Vas a decirme, Emir, con confianza. No regresaremos tarde, ¿verdad, Emir? No haré nada que te cause problemas, hermosa. Ambas instrucciones cumplidas, señor. ¿Y? ¿Tuviste algún progreso? Dijo que tardará. Debes ser paciente. No me molestes. No encontré nada. Era justo lo que temía. No podía ser tan fácil. Pero Nihan Sesin sí aparece. ¿En dónde? Una multa de tránsito. Vamos, ¿de qué nos sirve una multa? Dime, ¿puedes ver a qué hora sucedió? Sí, claro. 12:30 a.m. 12:30. Justo después de que me dejó. ¿Dónde fue? En Riva, estaba en la carretera. ¿Rumbo arriba? ¿A qué iría a esa hora? Tal vez se dirigía a otro lado. ¿Qué hay en esa zona? Casas privadas, ranchos, bosques. Espera un momento. ¿Quién tendría una propiedad? Tal vez Nihan o sus padres. Tal vez Emir. ¿Ozan? Vine a hablar contigo. Estoy muy preocupado. ¿Qué pasa? Es que mal. Busca destruirnos, Nihan. Mientras esté cerca de ese hombre, todos estaremos en peligro. ¿No lo entiendes? ¿Eres tú el que lo dices, Ozan? Te recuerdo que quien está obsesionado con la hermana de Kemal eres tú. Quien quemó el barco del prometido de Zeynep, quien también es el mejor amigo de Kemal, fuiste tú. Y para eso le pediste ayuda a Emir. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? ¡Explícamelo! Y para colmo, ni siquiera te sientes mal por lo que hiciste. ¿Qué quieres que haga? ¿Que pida una disculpa? Sí, exactamente. Deberías ir a disculparte y pagar por todos los daños que ocasionaste. Eso es lo que harás, Ozan. Responsabilizarte de tus actos. No sé cómo, pero lo harás. Porque de lo contrario... ¿De lo contrario qué, Nihan? ¿Tú vas a denunciarme entonces?
Esto es justo a lo que me estaba refiriendo. Porque mal estás dispuesto a olvidarte de todo, incluso a vender a tu hermano. Ozan, ¿qué estás diciendo? ¿De qué hablas? Yo no digo nada, eres tú. ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Cada vez te importa menos tu familia. Tú quieres que me aleje de Zeynep. Pues no lo haré. Así como a ti no te importa el peligro, yo quiero por primera vez en mi vida enfrentar al mundo. Eso haré. ¿No es lo mismo que tú haces? ¿Eh? Ya no puedo entrar al sistema. ¿Cómo que no puedes entrar? Estoy seguro que podrás hacerlo. Solo tienes que insistir un poco más. Vamos, tú puedes. Supongo que actualizaron la base de datos. No lo sé. ¿Quieres decir que será la antigua? No entiendo de qué hablas. ¿Cómo que hacerlo a la antigua? Hay que revisar el registro de propiedad. ¿Cómo lo haremos? No lo sé. Pensaré en algo. ¿Hay algo más que necesiten? Gracias, Jihit. Nos diste una pista. De nada. Si necesitan algo, solo tienen que llamarme. Claro. Te lo agradezco. Hola. Diga. Enseguida, salgo para allá. Shh, ¿qué pasa? Me llamaron de la estación. Encontraron un video del incendio del barco. Y tienen sospechosos. Qué buena noticia. Me voy para allá, Kemal. Me urge verlo. Al fin. Tú piensa qué haremos y después platicamos, ¿está bien? Espera, Salih. Nos vamos juntos. No voy a dejarte solo. Y dejamos a Jihit. Así platicamos en el auto. Encontraron a quien lo hizo, ¿te das cuenta? Siento que este es un gran día. Vámonos, apúrense. Oh. Encontramos esta grabación minutos antes del incendio, aunque seguimos con la investigación. El lugar se encuentra a 2 minutos de la marina. El video es de la cámara de una casa de apuestas cercana. Estos hombres son los sospechosos. ¿Reconoce alguno? Espere, espere, detenga el video. ¿Qué mal ese es? ¿Lo conoce? No, me temo que no. Se renta. Buen día, señor Tariq. Buenos días. Mucho gusto. ¿Y el dueño ya viene? Al parecer el dueño no vendrá. Se arrepintió de la venta. ¿Cómo dice? Es una broma, ¿no? Pero me respalda Emir Kozkoglu. Esto es imposible. Lo siento, no está en mis manos. Llamando a tu fan. Estabas muy tranquila. Te vi contenta cantando en el concierto, pero ahora estás de nuevo tensa. ¡Ay, perdón, perdón! ¿A dónde me llevas, Emir? Me di cuenta de que te sabías todas las canciones. Eres una verdadera fan. Sé que te gusta mucho, así que te llevaré a conocerlo. ¿Qué dices? ¿Vas a presentarme a Murat Boz? No sé por qué te sorprendes tanto. ¡Murat! ¡Murat! ¡Déjenos pasar! ¡Murat! ¡Déjenos pasar! La emoción enfrió tus manos.
Señor Emir, por aquí. No iré yo. La que quiero que pase es ella. Pase por aquí, señorita. Yo tengo que hacer unas llamadas, pero diviértete. Está bien. Llamada de Emir. Hola, señor Emir. Disculpe que lo moleste. Es que el señor Tufán no me contestó, así que le marqué a usted. Mire, hoy íbamos a firmar el contrato. Así es. Pero el agente dijo que el dueño se arrepintió. ¿Qué quieres decir? ¿No me explicó más? Le dije que me respaldaba Emir Koskoglu, pero no sirvió de nada. Yo me encargaré. Espera mi llamada. Ese contrato se firmará mañana. Nadie le hace eso a un hombre de Emir. Está bien, muchas gracias. Valoro su ayuda. Adiós. Llamando a Tufán. Lo que sigue. Sí, señor. ¿Por qué, Kemal? ¿Por qué? Por Nihan, Salí. Por ella. Debemos entender qué pasó. Creo que Emir tuvo algo que ver. Sí, sí, te lo dije. No estoy hablando de eso, Salí, sino de los videos, de la evidencia. ¿Crees que los encontraron hasta ahora? Quizá quiera castigar a Nihan. Necesito hablarle. Salí, déjame hablar con ella. Si no estoy ajustando cuentas en este momento, es por ti, Kemal. Hola, Kemal. Nihan, ¿dónde estás? Estoy en el taller. ¿Podríamos vernos? Kemal, no creo que sea buena idea. Es importante. ¿Dónde? Te veo en la colina. Está bien, voy para allá. Gracias. Galip, mira, la reorganización es necesaria. Ya hice algunos planes de acción. Galip, por favor, déjame decirte esto. Hiciste lo correcto al retirar a tu hijo. Emir... Mira, tus hijos también han cometido errores. Todos lo sabemos, Sonder. No es necesario reorganizarnos. En cuanto Emir recapacite, él regresará a su posición. Velo como unas vacaciones. Nadie debe sentir su ausencia. No vamos a cambiar nada. Déjame ver. Me la dio como un recuerdo. No me tengas miedo, Zeynep. Bueno, es hora de volver. Thank you.
Thank you.